Y continuamos desde Playa El Broque en Nagua conociendo a los atletas que se dieron cita en este clasificatorio convocado por la Federación Dominicana de Surf en República Dominicana. Y conmigo se encuentra Maya, pero ella va a ser quien nos diga su apellido ya que no me lo aprendí. Hola Maya, bienvenido a Nextremo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me das tu nombre y tu apellido, por favor? Sí, Maya Shobovea. Maya, cuéntame qué edad tienes y de dónde eres. Soy de Nagua y soy mitad dominicana, mitad chilena inglesa. ¡Wow! ¡Qué bien! Cuéntame, ¿qué edad tienes? ¿Qué estudias? Ok. Yo no, por ahora no estudio nada y tengo 10 años. Ok. ¿Desde cuándo practicas surf? Desde los 3 años. ¡Wow! ¿Desde los 3? ¿Y eso por qué? Porque toda mi familia surfea y es muy divertido y la mitad de mi vida es surf, es agua. ¿Dónde comenzaste a surfear? ¿En qué país? Aquí en República Dominicana, en Las Terrenas, donde yo vivo, en la playa, Playa Bonita. Ok, pero me comentabas fuera de cámara que tú eres de Nagua. Sí, yo soy de Nagua. O sea, naciste en Nagua, pero te criaste en Las Terrenas. Exacto, sí. Coméntame, descríbenos, ¿cómo te fue el primer día de competencia? El primer día de competencia, lamentablemente, no gané. Pero lo más importante, me divertí. Ah, muy bien, es importante competir y bueno, hay que ganar, pero lo más importante es competir. Claro. Ok, y en esta categoría que veo que tienes tu medalla, que estuvimos en la premiación, coméntanos acerca de la categoría en la que competiste y en la que ganaste. Gané en tercer lugar y además no estuvo muy bien ordenado. Entonces, Leandro, como Leandro, fue a lo loco favor, y entonces Leandro, me pusieron tercer lugar. ¿Qué categoría fue? Mini Junior Girls. Ok, coméntanos acerca de esta categoría. Una categoría de niñas. Yeah. Descríbeme cómo te fue en la competencia en esta categoría, cuando entraste al agua. Me fue bastante bien, pero es muy, muy, muy difícil. Esta ola, porque yo estoy acostumbrada a Playa Bonita y Playa Bonita es muy chula y súper suave la ola. Ok, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que también tengo entendido que el clima cambió de un día para otro. Sí. Entonces, la mayoría de los competidores comentaban de que las olas se pusieron muy complicadas. Sí, estaba choppy. Choppy significa como que cuando está picado la ola ahí. Gracias por la explicación. Para quienes no saben del surf, para que sepan qué significa choppy. Coméntame, Maya, ¿cuáles son los próximos planes? ¿Vas a seguir surfeando? ¿Vas a otras competencias? Por ahora no voy a competir más porque yo la paso mejor cuando no compito y bueno, algunos años sin competir estaría bien para practicar y eso. Ok, o sea que todo este tiempo te lo vas a tomar para practicar y luego vas a ver si compites. Claro, sí. Okay, ¿te estresa un poquito competir? Sí. ¿Qué sucede? Cuéntame. No sé, pero yo siento como la pasión cuando no estoy en competencia. Oh, qué bien eso, como la pasión. No siento como que me están mirando y además yo, Playa Bonita es mi playa, así que... Ok, perfecto. ¿Qué recomendación le darías a las niñas de tu edad que les llame la atención o invitar a las demás niñas que también practiquen surf? Que sigan soñando y que sigan lo que quieran hacer y que lo hagan, no sé. Maya, ¿un saludo que le quieras mandar a alguien en particular? Sí, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá y a mis amigos. ¿Tus amigos de dónde? ¿De Las Terrenas? De Las Terrenas, sí. Perfecto. Maya, muchísimas gracias por darme esta entrevista y por conocerte. Igual, muchas gracias. Nosotros seguimos con mucho más desde Playa El Broque en Nagua.